Me voy a dirigir hacia el distrito de Chilcayo con mi amigo Mañu. Me estoy dirigiendo en otra movilidad. Para mi gusto, la moto lo es todo, pero mi moto está mal, no quiere prender, no sé qué pasa. Entonces no me quiero exponer porque en esos sitios no hay mecánicos, de repente en Chilcayo, no sé, pero prefiero ir a lo seguro, ¿no? Y esta vez me va a acompañar mi amigo Mañu. Qué mejor pasar esos días con mi compadre Mañu para mostrarle un poquito del Perú profundo, porque no sé si tú conoces Mañu. Chilcayo, Quije. No, primera vez que voy a ir por allá. Primera vez, entonces, mejor aún, ¿no? Sin nada más que decir, amigos, me alegra mucho sus comentarios, sus buenas críticas constructivas. Nos vemos en Chilcayo. A toda la gente, somos iguales. Amigos, después de 1 hora con 50 minutos nos encontramos por fin en el distrito de Chilcayo. Estamos en el distrito más pudiente de toda la provincia de Sucre. Ahí todo bien, ¿eh? Ya ahí un poquito cansado, pero ya ahí llegamos acá a Chilcayo. Ay, muy bien, Maño. Bueno, amigos, entonces vamos a recorrer un poco el distrito de Chilcayo, la capital. Son las 4 de la tarde y vamos a intentar ubicar alguna autoridad o alguien que nos pueda indicar los anexos, el recorrido y todo ello. Ya, entonces disfruten de Chilcayo. Otra cosa que quiero comentarles, amigos, Chilcayo es el distrito con el movimiento económico más grande de toda la provincia de Sucre. Bueno, y el movimiento económico aquí se debe a la minería. Este distrito mueve bastante dinero. Y miren, en este distrito podemos encontrar pollerías, podemos encontrar hoteles, podemos encontrar farmacias, hasta un consultorio dental es lo que he podido observar. Mañana nos vemos y vamos a continuar con la ruta para conocer todos los anexos de Chilcayo. Sí, pero no sabe que no sea para nada malo, ¿ah? No, no. Bueno, amigos, ha caído la noche y vamos a degustar los ricos anticuchos aquí en Chilcayo, cosa que ni en Querobamba hay, ¿eh? Ojo. Bueno, y antes de conocer todos los anexos, vamos a tomar un buen desayuno. Y para ello estamos en el restaurante El Buen Sabor. Sí. Hola, madrecita. Sí, voy a traer a mi compañero, ¿ya? ¿Ya? Un favor. No, le esperamos, madrecita, no se preocupe. Cuando vengan a Chilcayo, visita el restaurante Buen Sabor. Chao.
La idea es promover, mostrar nuestra cultura. Para ello vamos, nos va a acompañar el señor Crispín, que ya está vestido, caracterizado. ¿Como qué estaba? ¿Como un chasqui, maestro? ¿Como qué está? Chasqui te interesa, chilqueo. ¡Visite de Chilcayo! Amigos, ya salimos del colegio de Chilcayo. Ahora nos vamos a dirigir hacia el centro arqueológico Tintiraya. ¿Dónde hay aeropuerto Lomni? ¿Dónde qué, maestro? Aeropuerto Lomni. Bueno, y nos están acompañando las chicas del colegio. San Pedro de Chilcayo. Amigos, me siento muy contento. Uno, porque este es el primer distrito donde se han organizado bien. No solamente las autoridades, sino también en el colegio. Kaipim kachkanchi kay sumak ñustakunawan kay Tintiraya zona arqueológica maypim kaypi tarikun aeropuerto Lomni. Tenemos inclusive en esta plaza tenemos 1, 2, 3, como 4 plazas. Plaza de justicia, plaza de homenaje, plaza de pago, esa vía. Kaymantam jabarikun yapachan chilkeo llakta. Wakmi chilqueo, pero cae mi cara punta a punta, jatumurume, ñao payasta, chay mantaña, chilcapucruman, riruja, con ya después sutin carla, chilcayo. Después, chay manta caime, cañana, anexo. Después, allá abajo, Vilcabamba. Al otro lado, Huecrupampa. Caserío, más allá, Anjasilla, Chujepuquio. Chay, mi chay, sutin y hasta chilgaupa. La fiesta patronal de Chilcayo es el 29 de junio. Se celebra al patrón San Pedro de Chilcayo. El aniversario del distrito de Chilcayo se celebra el 20 de marzo y todos están cordialmente invitados. Ahora nos vamos a los anexos que hemos mencionado, al más antiguo anexo o pueblo, Jatugrume. Y bueno, también quiero agradecerles a las chicas del Colegio San Pedro de Chilcayo, al maestro Crispín y a la regidora de la municipalidad por sumarse a este proyecto de recorrer toda la provincia de Sucre, justamente para esto, amigos, para mostrar todos los atractivos y recursos turísticos que tenemos. Así que ¡viva Sucre! Gracias, Cristina. Amigos, el anexo de Jatumurumi está cerca, aproximadamente 5 a 10 minutos máximo, y es el anexo más antiguo de todo este sector. Ahí también está el anexo de Cañana. Este pueblo Jatumurumi más antiguo anexo de este chilqueo. Es Jatumurume, proviene de que en acá había piedras grandes, a consecuencia de eso se llama Jatumurume. Continuaremos al anexo de Cañana. Oye, amorcito, porfa, deja de llorar. Nada peligroso va a pasar. Me quedo aquí contigo y... Yo soy Eulalia Palacios. Que la fiesta de patronal de Cañana es el día 15 de septiembre. La fiesta, nosotros acá
Pues celebramos la Virgen Inmaculada Concepción. Acá están trabajando, así va, se están techando la casa. Es la familia Antesana. El hombre de arena aquí está. Y no te preocupes porque no vas a... Este pueblito, este anexo, es Cañana. Su origen de Cañana es... aquel año los jaturminos, el primer pueblo, sembraban hasta aquí. En estos, en las chacras, en el medio de del maizal, en surcos lo ponían, sembraban quinoa. En época de la cosecha, cosechaban, segaban y lo hacían secar. Después sacaban cosecha de quinoa y en las tardes lo quemaban. Y ese quemado, ese de tallo de quinoa, sirvía para chachar coca, ceniza. Y a consecuencia de eso, Cañana Chimojo, o Cañana Pampa, se quedó cuando se pobló, se quedó con nombre anexo Cañana. No se olviden de Cañana, pues, ya nos visiten así. Siempre estamos acá, somos poca gente, pero vamos a recibir con brazos abiertos. Adiós. Ya nada pasará. No, nada pasará. Mercedes Valdés Nieto, de acá de Vilcabamba. Les invito, que hoy es mi siembra, les invito a pasar a ver la siembra de maíz, nuestra costumbre. Amigos, la señora Mercedes nos ha invitado a su casa, está en la actividad de la siembra. Vamos a conocer un poco más de esta actividad aquí en Vilcabamba. Maestro, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo está, maestrito? Quieta. Disculpe, visitamos su casita. No se preocupe. Acá estamos en nuestra siembra de Vilcabamba. Acá estamos sembrando nuestro maíz. Acá están las yuntas con dos toros, ¿no? Se siembra. Acá está el labrador, Pusa, en la que echa semilla. Acá en Vilcabamba, netamente, tiempo de siembra, que es esta fecha que iniciamos la siembra del maíz. Dirán por qué están las flores que tengamos en nuestro sombrero, ¿no? Es una costumbre desde antepasado de mis bisabuelos. La comadre lleva sus flores, su brindis, cuando uno siembra, ¿no? Ella es mi comadre, Eudocia Pretel, es mi comadre. Ella me trae flores y así mismo, ¿no?, nuestro brindis. Es una costumbre, ¿no?, que hacemos siempre. Por eso en la siembra, y esa es nuestra costumbre, repartimos para todito lo que estamos presentes ahí en la siembra. Presten mucha atención. Vamos a ver el canto a la Pachamama, el jarawi. Desde Vilcabamba, Perú. Guau.
Bueno, visítenos a nuestro Vilcabamba. No se olvide de Vilcabamba, centro poblado. Y chao. Es el último anexo de Chilcayo que se llama Huicropampa. Su origen de Huicropampa proviene de que en cualquier tiempo, cualquier momento, siempre aparecía una manada o manadas y manadas de loros acá en esta pampa, por lo que abundaba molles y ahí tiene pepitas o sus frutos, siempre venían a comer. A consecuencia de eso, lo llamaron Huicropampa o Huayjo. Después, cuando se pobló, ya se quedó con nombre Huicropampa. Su fiesta patronal es 4 de octubre, que se celebra San Francisco de Asís. Amigos, acá finalizamos en el anexo de Huicropampa con el sexto distrito, Chilcayo. Desde acá nos despedimos, esperando que les haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente capítulo a la misma hora y por el mismo canal. Nos despedimos desde acá, desde Chilcayo. ¡Saludos, amigos! ¡Chao!